que todo, yo quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Qué pena darle las gracias a Dios y a la Virgen del Rosario por tenernos hoy aquí en este bello encuentro, acompañando a sus hijos. Bueno, darle la bienvenida, como ya les venía diciendo, agradecerles de antemano por estar hoy aquí acompañándonos, ya que sin ustedes, pues este encuentro no se pudiera realizar. Bueno, quiero también decirles que apoyen a sus hijos, así como el profesor nos venía diciendo, en todo esto que es el arte, la poesía, el canto, las artes plásticas, todo lo que tenga que ver con el arte, para que sus niños se focalicen en algo y sean productivos en un futuro, y pues gracias a ustedes ellos lo van a poder lograr. A continuación, quiero citar una bella frase que el profesor Miguel Ángel me enseñó. Entonces quiero que todos ustedes la escuchen, y dice así: de golpe, sin dioses, emprende una súbita fuga. Aliadas con alondras, mostrándome el cielo rojo donde habitan los peces voladores. Y canto con ellos hazañas y poemas de los que viven en las nubes verdes, de los mares rosados en tierras mojadas por el fuego. Es una frase muy fantástica. Bueno, ahora quiero que todos ustedes imaginen que esto es un lago hermoso lleno de colores, de paisajes y de muchas flores, donde sus niños van a recitarnos a continuación esos poemas bellos que les salen a ellos de la inspiración de sus cabecitas, y que espero que todos ustedes los valoren y les den muchos aplausos a la hora de que ellos se monten acá en la tarima. Y para nosotros los mayores es un gran compromiso acercar a estos niños a esa orilla de ese lago fantástico de mil colores, donde ellos van a poder saciar sus sueños de sed y de mucho amor. Que tomen el agua verde y así sus sonrisas nunca se pierden. Que se les presenten aguas rojas y así sus ilusiones nunca se encojan. Que traigan jarras con aguas amarillas para que sus vidas sean de maravilla. Y que expriman frutos dulces y moraditos para que todos sean felices, felices toditos. Bueno, señores, y sin darle más preámbulo a este programa, pues quiero leérselos. Primero, de la Escuela Normal Superior, el jovencito Erling Aldemir Galán Rincón, con el poema titulado Primer Cuaderno del Niño, de Hernando Gómez García. Segundo, Escuela Normal Superior del grado segundo B, con la niña Manuela Juliana Salazar Sánchez, con el poema titulado El Gato Serafín. Tercero, de la Escuela Normal Superior del grado segundo A, alumnos, con el poema titulado Romance de la Niña Negra. El cuarto punto le corresponde al Colegio Alfonso López Pumarejo, de la sede San Miguel, grado segundo. El poema se llama Elogio a la Amistad, por la niña María Isabela Borges, del grado segundo. Quinto punto, del Colegio Alfonso López Pumarejo, sede San Miguel, grado segundo igualmente, con la niña María, con la niña María Isabel Borges. Y tendremos un intermedio luego del quinto punto con la profesora Faride y sus alumnos, con un poema titulado El Niño. Es un poema cantado, se llama El Niño y la Mariposa. Luego de esta intervención tendremos otra con el coro de la Casa de la Cultura Municipal, es titulado La Tarara, de Federico García Lorca. El sexto punto es el del Colegio Alfonso López Pumarejo, sede principal, grado tercero B, con el poema titulado El Último Beso, por la niña Paula Osorio. Y el poema es de Mariano Osorio. El séptimo punto es de la Escuela Normal Superior, con la niña Sara Gabriela Meneses Hills, del grado tercero. El poema se titula Tía Positrote, de Rafael Pombo. Octavo punto, Escuela Normal Superior del grado tercero, el niño Pablo José Herrera, con el poema titulado Juan Matachín, de Rafael Pombo. Noveno punto, poema del medio ambiente, por el autor Federico García Lorca, y lo va a interpretar el niño Santiago José Lozano Durán. Y el último punto, que es la última intervención, va a ser La Pobre Viejecita, de Rafael Pombo, por supuesto, y este va a ser interpretado también por la Casa de la Cultura Municipal. Entonces, invito, primer punto, al niño Aldemir Galán Rincón, con el poema titulado Primer Cuaderno. Erling Aldemir Galán Rincón, soy del grado primero, estudio en la Escuela Normal Superior y vengo a titular primer cuaderno del niño. Primer cuaderno del niño, sembrado de signos raros. Primer cuaderno en que puse mi corazón a soñar. Aves, patos, mariposas, una mamá y un papá.
un barquito sobre el lago aprendiendo a navegar. Un cielo de nubes verdes, un bosque de árboles rojos, un elefante con alas y un pinocho de anteojos, un gigante visco y feo pegándole a un enanito, un huerto, una manzana, una niña, una cometa, mi nombre casi borroso, pintado de mil colores, entre estrellas y entre flores, mi nombre casi borroso, primer cuaderno del niño, sembrado de signos raros, primer cuaderno en que puse mi corazón a soñar. Autor Fernando Gómez García. Bueno, le quiero dar las gracias al niño Altín, muy lindo. Un aplauso, otro aplauso para él, por favor. Bueno, segundo punto. Continuamos con el grado segundo con la niña Manuela Juliana Salazar con el gato Serafín. Buenas noches, mi nombre es Manuela Mariana Salazar Sánchez, estudio la normal superior, grado segundo, vengo a declamar el poema Mi gato Serafín. Una vez tuve un gato blanco, rubio, tan bonito, tenía el rabo así de gordo y se llamaba Serafín. ¿Qué pasa? ¿Des que os reís? Es que un gato no puede llamarse así. Es un nombre muy bonito y es puesto por mí. Cada vez que se sentaba enroscada en su sillón, al mirarlo desde lejos parecía un almohadón. Una vez vino a mi casa una amiga de mamá tan cortísima de vista que no veía hasta allá. Gorda, gorda, como un balón, que Dios mío, los dedos parecían un salchichón. Entró la vieja a la sala con los lentes sin poner, y en el sillón de mi gato ahí se dejó caer. Aplastó a mi pobre gato por delante y por detrás, lo dejó hecho una torta tan bonita al morir. Pero mi gato tenía siete vidas, y a los días al levantarse la gorda salió corriendo también. Punto, la Escuela Normal Superior, los niños del segundo grado. El poema se titula Romance de la Niña Negra. Los invito, por favor, y les regalamos un fuerte aplauso a estos chiquitos. Admirada y compuesta, en la puerta de su casa estaba la Niña Negra. Un erguido moño blanco decoraba su cabeza, collares de cuentas rojas al cuello le daban vuelta. Los otros niños del barrio jugaban en la vereda, los otros niños del barrio nunca jugaban con ella. Toda vestida de blanco, admironada y compuesta, en un silencio de lágrimas lloraba la Niña Negra. Toda vestida de blanco, admironada y compuesta, en un féretro de vino reposa la Niña Negra. A la presencia de Dios, un ángel blanco la lleva. La Niña Negra no sabe si ha de estar triste o contenta. Dios mira dulcemente, la acaricia la cabeza. La Niña Negra no sabe si ha de estar triste o contenta. Dios ame. Los dientes de mazamorra brillan en la Niña Negra. Dios llama a todos los ángeles y les dice, jugad con la Niña Negra.
Arrímense para allá. El odio a la amistad. Un amigo es una joya que hay que saberla cuidar, porque un verdadero amigo no se encuentra sin nada más. Como no se encuentra fácil y algunas veces jamás, el diamante de quilates difícil de valorar. Amigos son los que gozan cuando nos miran gozar y sufren con nuestras penas queriéndolas remediar. Amigos son los que lloran cuando nos miran llorar y nos levantan si acaso caemos al caminar. Por eso que tenga amigos y los ponga en un altar donde putro de nuevo rinda culto a la amistad. Dichoso yo en la tierra, tengo amigos de verdad, y la pena es el supremo que me lo sepa conservar. Porque vale más que el oro, las perlas de la mar y las estrellas del cielo, un amigo de verdad. Porque estudié en la escuela San Miguel, grado segundo C, y estoy aquí para presentarles el poema Los pequeños nuestros niños. Los pequeños nuestros niños, que siempre felices están, ríen y se los preocupan por retozar y jugar. Los pequeños que corretean sin pensar en nada más, juguetes, marionetas, hamacas y bicicletas. Pero también hay otros niños que no tienen hogar, son los chicos de la calle que mendigan por un pan. Que el día del niño sea para todos por igual, que también juguetes tengan y libros para educar. Que puedan ser protegidos como aves puedan volar. Los maestros y la escuela sean su segundo hogar. Que este año, el día del niño, tenga igualdad social, porque ellos tienen derecho a vivir con dignidad. Gracias, un fuerte aplauso para ella, lo hizo muy bien, felicitaciones. Mariposa, vagarosa, rica en tinte, siente el aire, que hace suben rosa en rosa, de que vives en el aire. Flores y de olores, y de espumas de la fuente, y del sol resplandeciente. Regalas tus dos alas, son tan lindas, te las pido. Deja que ordene mi vestido con las pompas de tus alas. Tu niñito tan bonito, tú que tienes tanto traje, porque envidias mi ropaje que me ha dado Dios bendito. ¿De qué alitas necesitas si no vuelas con yo vuelo? ¿Qué me resta bajo el cielo si mi todo me lo quitas? Dios y cuentas de contento, el Señor a ti me envía, mas mi vida es solo un día, no me lo hagas de tormento. Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa. Hoy quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oye el niño con cariño esta queja de amargura, y una gota de miel pura le ofreció con dulce guiño. Ella ansiosa huele y posa en su palma sonrosada. Allí mismo ya saciada y de gozo tembloroso, expiró la
espero que por favor sigas contribuyendo en este municipio y que sigas con esa hermosa voz y trabajando en ella, por supuesto. Fuerte aplauso para ellas nuevamente, por favor, se lo merecen. Poesía los pies de David, triste, enfermo y cansado, un humilde y frágil peregrino, tan silencioso y agotado, avanza tras su turno en el camino. En sus ojos se revela la tristeza, en sus manos el cansancio y la vida, su cuerpo hacia la pobreza, su rostro el dolor contigo. Entonces el amor por el cansancio y la empatía abraza su dolor, y a los pies de la Virgen Rosa, el peregrino se arrodilla con su vida. Con piedad le entrego el corazón a la Virgen que encontró por tomar. Por fin a la Virgen que encontró por tomar. Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, del grado tercero B, con la profesora Mercedes Prada Durán, y hoy les vengo a declamar un poema que se llama El Último Beso, de Mariano Sol. Como todas las mañanas desde hace ya 6 años, me despertó mi madre para ir a la escuela. Yo había pasado mala noche, tuve pesadillas y la verdad me costaba trabajo levantarme. A los 10 minutos mi madre volvía a despertarme. Esta vez con más ternura, se te está haciendo tarde, me decía. Me levanté deprisa, apenas y me lavé la cara. Me tragué el desayuno en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí estaba mi madre diciéndome: come despacio que te vas a ahogar. Con las prisas del momento le contesté mal: sí, ya lo sé, no me empieces a regañar, mamá. Aún tuve que soportar las preguntas de rigor. ¿Llevas el almuerzo? ¿Te cepillaste ya los dientes? ¿Tienes los libros listos? Yo aún más impaciente le contestaba, levantando un poco la voz: ¡que te dije que sí! Y ella sonrió suavemente y me dijo: anda, dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela. Alcé los hombros con fastidio y le dije medio enfadada: mamá, ya es muy tarde, no tengo tiempo para eso. Está bien, hija, ve deprisa y que Dios te proteja. Aún retumban mis propias palabras en mi oído: no tengo tiempo para eso. Con las prisas y el enfado, me pasó por alto un largo destello de tristeza en su mirada mientras iba corriendo a la escuela. Estuve a punto de regresarme a darle el beso que le debía, pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos. ¿Con qué excusa regresaría de que iba a darle un beso a mi mamá? Se hubiesen reído de mí. De todas formas, al regresar a casa, después de clases, vería a mi madre en la puerta de mi casa, esperándome como siempre, temerosa de que me sucediera algo. Impaciente como siempre, si tardo más de la cuenta, la verdad, a veces me he entretenido un poco con los alumnos. El día se me pasó volando en la escuela, entre clases, juegos y almuerzo. Ya se me había olvidado el incidente de la mañana. Sin embargo, esta vez, apenas sonó el timbre, salí corriendo a mi casa, sin entretenerme. Desde la esquina esperaba minimizar la figura de mi madre. Pero no había nadie esta vez. Supuse entonces que estaba...
entretenida preparando algo en la cocina. Extrañé de momento su presencia tan segura y apresuré el paso. Y antes de tocar el timbre, salió a la puerta mi padre. Pero ¿por qué mi viejo se veía mucho mayor de lo que siempre me había parecido? Los ojos caídos, los ojos hinchados y un profundo lago de tristeza que lo rodeaba. Y mi corazón empezó a latir alocadamente, presintiendo algo. Apenas si me salió la voz para decir: ¿qué pasa, papá? ¿Mamá está bien? En un suspiro me contestó: tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana. Su muerte fue instantánea. Nadie se enteró hasta que vinieron a visitarla y la encontraron allí, tendida en el pasillo. Fue muy rápido, hija, se nos fue nuestro ángel. Un sollozo salió de su garganta y no pudo terminar agregando: mi mamá, la que tú de las mañanas me despierta, la que por las noches reza conmigo, me cobija y me da un beso de buenas noches, mi madre, a la que esta mañana contesté de mal modo, a la que no le di un beso de despedida, mi mamá, Dios, perdóname, por favor, y dile a ella que me perdone, que aún soy una niña pretendiendo ser una mujer, y que ella es lo que más quiero en esta vida, y que sus abrazos siempre me han dado seguridad, y es allí, en su regazo, donde me he sentido más protegida en la vida. Y dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida, y que de ahora en adelante prometo valorar a las personas que comparten conmigo mi existencia, no malhumorarme con ellas sin ningún motivo, y sobre todas las cosas darle a mis hijos y a mis nietos mil besos día a día por los que no le pude dar a ella. Diosito, cuídala por mí, porque ella es muy buena, y dile por favor que cuando me toque la hora de partir de este mundo, que venga aquí, a mi lecho, para cobijarme, amarme y besarme como siempre lo hizo. Buenas noches, mi nombre es Ana Gabriela Menéndez Gil, curso el grado tercero en la Escuela Normal Superior Básica Primaria, y hoy les vengo a exclamar el poema Tía Pasitrote. Tía Pasitrote salió con Mita, y en el cogote va la chiquita. Toda la gente soltó la risa, y ella les dijo: voy muy deprisa, ríanse ustedes, yo también río. Y Doña Gata les hizo mullo, compró zapatos para madama, pero su vuelta la encontró en cama. Le di una fruta, le di una flor, y al punto Mita cogió un tambor con más garbo que un capitán. Di un gran redoble, racataplán. Tía Pasitrote fue a comprar leche y le dijeron que le aproveche. Corriendo buscando a Mita, volvió tía y a la chiquita la halló cosiendo. Buenas noches, mi nombre es Pablo José Osorio Quintero, estudio en la Escuela Normal Superior y hoy vengo a declamar el poema Juan Matachín. Juan Matachín, ilustrado por Daniel Gómez. Mírenle la estampa, parece un ratón que han cogido en trampa con ese gorrión. Fusil, cartuchera, tambor y morral, tiene cuanto quiera nuestro general. Las moscas se espantan así que lo ven, y él mismo al mirarse se asusta también. A todos advierte con lengua y clarín, ay de aquel que insulte a Juan Matachín. Buenos días, soy Santiago José Lozano Durán,
y hoy vengo a recitar el poema del medio ambiente. ¿Por qué lloras, golondrina, en las riberas del río? No sabrás tú, amigo poeta, quién ha destruido mi nido. ¿Por qué lloras, montañas? ¿Por qué son los gemidos? No sabrás tú, amigo poeta, quién taló nuestros olivos. ¿Por qué lloras, océano? ¿Por qué están tan negras tus aguas? No sabrás tú, amigo poeta, quién quiso contaminarlas. ¿Por qué lloras, tu planeta? ¿A qué se debe tu rabia? A vosotros, los humanos, destructores de mi calma. Buenas noches. Mi nombre es María Jesús. Gracias. Yo soy un capullito que acabo de nacer. Mi madre es una rosa y mi padre es un clave. Din, din, ven a cuajo. Salió esta mañana. Un pieza muy majo. Con pantalón corto, cobata la moda. Sombrero en cinta y chupazo. Muchacho, no salga, grita mamá. Pero si un resto y llorando se va. Ahí en el camino, un ratón vecino, caído, me diste conmigo. Y yo me voy a un ratón, ahora cartachela, ahora comer. Poco llegaron, avanza el ratón. Estira su cuello y coge el atabón. Da dos, tres golpes, de un, ¿quién es? Yo soy doña ratón. No está en casa, sí señor, sí estoy. Está en mi casa, hilando algodón. Pero eso no importa, bienvenido soy. Bueno, un fuerte aplauso para ella, se lo merece, y que cierre estuvo espectacular. Reiterar el apoyo a los chiquitos, a estos niños, al mundo, el Alana, futuro está lleno de ellos, que los apoyen, así como este padre hizo con su hija, tener paciencia, guiarlos poco a poco, y ellos irán soltando a medida de sus necesidades. Entonces, muchas gracias por estar apoyándonos hoy en este día. Nuevamente, darle las gracias a la Casa de la Cultura, a la Alcaldía Municipal, en nombre de San Carlos, al Rey de Meses, y a todos ustedes, un fuerte aplauso, por favor, quiero que se regalen por estar hoy apoyando a sus hijos.